En la historia del cine colombiano figura un título que hace parte del final de la época muda, Nido de Cóndores. Fue una película filmada en Pereira en 1926 por el español Máximo Calvo, por encargo de la Sociedad de Mejoras Públicas. De esta película, tan solo queda el recuerdo. Caballeros, jueves próximo estaré en Pereira con la película. Máximo Calvo. Señores, se nos dijo que 1000 pies serían suficientes para la película que nos propuso el señor Nicolás Di Domenico. La grabación de un rollo de película por la suma de 800 pesos solo sirvió para el inicio. Hasta el momento se han filmado alrededor de 5000 pies, un peso por cada pie de cinta, es decir, una suma de 5000 pesos. Además, otros gastos que ha sido necesario llevar a cabo para las escenas. Quiero poner de presente a la sociedad lo serio del problema de la consecución de la plata para pagar la película. Los fondos son insuficientes. Propongo que se consiga con los socios prestado el valor, que yo como particular me hago responsable. Me ofrezco a contribuir con la parte que me corresponde como socio. Señores, qué pena con ustedes, pero ¿se justifica la inversión? La conveniencia de esta propaganda para la ciudad es incalculable. Miren el éxito que tuvo María de Roquiza aquel año anterior, también filmada por don Máximo Calvo. Y ahora no cesan de llegar turistas al Valle del Cauca. Yo estoy convencido del proyecto. Reconozco las razones en favor de la propaganda. Por tanto, autorizo como particular el gasto, pues ya que no fue sometido a mi parecer el estudio de la directiva de la sociedad, siendo yo responsable de este costo en caso de no ser aceptada mi resolución. Tenemos en el número de pies firmados algo muy bueno y muy completo, que sin duda garantizan el éxito de su proyección en Pereira y fuera de ella. Las hermanas Rendón Bustamante hicieron un trabajo excepcional. Sin duda serán las próximas Mary Pickford y Greta Garbo de Colombia. Recordemos la propuesta del señor Máximo Calvo. Él se quedaría con la película, como contraprestación a la inversión hecha en ella, sin erogación alguna por parte de la sociedad de mejoras. Pero él así se encargará de comercializarla y así nos evitaría ese trabajo a nosotros. Además, cumpliríamos con la tarea importante de realizar la propaganda para la ciudad. Pero esta propuesta, para sostenerla, debe ser aceptada antes de ser conocida la película. La Sociedad de Mejoras Públicas no debe hacer ningún tipo de negociación con la película, sea buena o sea mala. Estoy de acuerdo con el señor Ríos. La sociedad debe resolver el asunto de la película. Considero que debemos conseguir con algún banco o con algún particular el valor que deba la sociedad por concepto de la película. Se paguen los intereses. O podemos subdividir el valor de su costo en acciones, flotantizarla entre los socios, poniéndole mayor valor a las acciones y colocándolas en el mercado. Señores, sostengo con razones poderosas que la película no debería pasar a manos distintas de la Sociedad de Mejoras Públicas, porque perdería su eficacia, debiendo quedar de su propiedad exclusivamente para explorar por cuenta suya, produciendo no solamente el pago, sino para solventar gran parte de las finanzas de la Sociedad de Mejoras Públicas. Otro aspecto a tratar, me parece justo, se le reconozca una participación pecuniaria al señor don Alfonso Mejía Robledo, en vista del mucho trabajo que se impuso en la filmación de la película. A él debemos su éxito. Finalmente, él es el creador, director, escritor, el capitán de este navío. Señores,
Señores, no me guía más interés al colaborar tan discretamente con la película que el beneficio de la Sociedad de Mejoras Públicas. No pido nada para mí. Reclamo si se me reconozca la propiedad artística en lo relativo al argumento original. Finalmente, ¿qué nombre le dieron a la película? Nido de Cóndores. El 2012, víspera del sesquicentenario de Pereira, fue un año muy particular, año bisiesto. Se le conoció como el año del fin del mundo porque los mayas pronosticaron que el planeta llegaría a su fin el 21 de diciembre. Muchos comenzaron a creerlo cuando el volcán Nevado del Ruiz comenzó a emanar una fumarola constante por varios meses. El apocalipsis se vio venir el martes 13 de marzo con una tormenta jamás vista que despertó a muchos y duró aproximadamente 3 horas. Algunos culparon al ambiente electrizante por la reactivación del volcán. Otros la atribuyeron al fenómeno de la Niña. El 29 de mayo, la ciudad amaneció cubierta de cenizas y alarmada por una posible erupción. Muchos dijeron que el 5 de mayo, la Luna estuvo más cerca de la Tierra, a 356.955 kilómetros, un 14% más grande y un 30% más brillante. Otros dijeron que era simple especulación. El 5 de junio ocurrió el tránsito de Venus, un fenómeno que solo se ve 4 veces cada 243 años, en pares seguidos. El anterior fue el 8 de junio de 2004. El próximo será visto en el siglo XXII, el 11 de diciembre de 2117, es decir, dentro de 105 años. ¿Quién vivirá para entonces? Aquí fue posible verlo a eso de las 5 y cuarto de la tarde, porque después las nubes taparon al sol. Comenzando 2013, el 9 de febrero, un sismo de 6,8 grados alarmó a gran parte del centro occidente del país y el vecindario. Este fue el preámbulo para un acontecimiento inusitado que no ocurría desde hacía 719 años. El máximo jerarca de la Iglesia Católica renunció el 11 de febrero. Esa tarde, un rayo cayó sobre la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Luego, por primera vez, el trono de Cristo fue ocupado por un latinoamericano. En la misma semana, un meteorito de 10.000 toneladas y 17 metros de diámetro cayó en Rusia dejando más de 1.200 heridos y en la misma noche otro asteroide de 45 metros de diámetro y 130.000 toneladas cruzó a tan solo 27.860 kilómetros de la Tierra a una velocidad de 28.100 kilómetros por hora. Es el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tanto a nuestro planeta. Esto es todo por hoy. Buenas noches y felices sueños. Thank you.
¿Te la he hecho de comer aquí, hombre? Buenos días. Buenos días. Como ya habíamos planeado, vamos a celebrar el sesquicentenario de la ciudad. Perdón. Buenos días. Buenos días. Cada uno de ustedes se ha comprometido, ¿no?, a tener un trabajo hecho sobre los personajes y los hechos históricos de los 150 años de la ciudad. Espero que ya el trabajo esté bien adelantado. Quiero saber en dónde estamos y qué tenemos hasta la fecha. Jefe, uno de los hechos históricos más trascendentales de Pereira es la construcción del viaducto que comunica Pereira con el municipio de Dos Quebradas. Fue inaugurado, creo, el 15 de noviembre de 1997 y le pusieron como nombre César Gaviria Trujillo, porque ha sido pues el único presidente de la República que ha tenido pues, los pereiranos, y fue el mandatario número 40 que ha tenido pues, el país. Este puente tiene más o menos una longitud de unos 211 metros y sin lugar a dudas pues, es un punto de referencia para todos los pereiranos y turistas que nos visitan. Sobre él ya hay unas fotos muy interesantes. Bueno, sobre el Bolívar desnudo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, les quiero contar que fue fundado en agosto de 1963, precisamente cuando se estaba celebrando el centenario de la ciudad. Como dato curioso, les quiero contar que costó 300 mil pesos de la época, que pesa 14 toneladas, y fue fundido en bronce en la Ciudad de México y trasladado desde Acapulco hasta Buenaventura en barco. Lógicamente, pues para la época causó muchísimo revuelo e indignación, pero con el tiempo se ha convertido en uno de los símbolos representativos de nuestra ciudad. Mira el papel. Hablemos a la salida, por favor. Bueno, jefe, mi tema, el Aeropuerto Internacional Matecaña, que fue creado en 1944 mediante un acuerdo del municipio de Pereira. Intervinieron en la construcción en la Sociedad de Mejoras de Pereira. Fue hecho entre 1944 y 1946, abierto al público desde agosto, el 7 de agosto de 1947, y ampliado para carga en 1978. Se utilizó un campo de 1.800 metros y dispusieron la adquisición de 40.000 metros cuadrados para poder hacerlo. Fue construido con el esfuerzo de los pobladores. Fue un aeropuerto en el que intervino la gente haciendo convites, haciendo azares. El primer aterrizaje se hizo en el C-47, una aeronave que era comandada por el capitán Luis Carlos Londoño, en medio de aplausos, como ahora todavía estamos haciendo. Le pertenece al pueblo y la aeronáutica civil no tiene nada que ver todavía con ellos. ¿Qué tengo para reforzarlo entonces? Tengo unas fotos, testimonios de los participantes en la construcción. Tengo también los proyectos de la adecuación que están haciendo y unas imágenes ilustrativas que pueden ser interesantes también para el tema. Inaugurado en 1951 y próximamente hará parte del Parque Temático de Flora y Fauna. Ya tengo programadas las entrevistas con las personas de la Sociedad de Mejoras
y planeo hacer la nota de estilo safari, especie documental de la National Geographic. Bueno, Luis Carlos González es sin duda el símbolo de la cultura pereirana. De hecho, el 26 de septiembre, día de su nacimiento, fue declarado Día de la Pereiranidad. Su poema más famoso, que fue musicalizado, La Ruana, ha sido interpretado incluso por artistas internacionales como María Dolores Pradera y Paloma San Basilio. Aunque estas dos versiones no le gustaron mucho al poeta porque consideraba que su ruana había quedado convertida en poncho. La capa del viejo hidalgo se rompe para su ruana. La ruana quedó convertida en poncho. Y tengo entrevistas exclusivas con personas que fueron cercanas a él. Me tocó la más fácil. Ya me confirmaron la entrevista con el único pereirano que ha sido presidente de la República, con César Gaviria Trujillo. Hablaremos el antes y el después de la presidencia y también de su secretaria en la Organización de los Estados Americanos. Ya he recogido algunas imágenes de archivo, testimonios de personas que lo conocen, que trabajaron con él y de sus familiares. Lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política. Pues a diferencia de los temas de todos ustedes, de mí en Cóndores no existe prácticamente nada, apenas un fotograma y un encuentro de críticos de cine que organiza Germán Osa, al que todavía no pude entrevistar, pues llevo una semana detrás de él. ¿Qué vamos a hacer? Le doy una semana para que entregue un material que valga la pena sobre mí de Cóndores. Si no lo puede hacer, no se moleste al regresar. Yo tengo trabajo adelantado. Si quieres, te puedo ayudar con el tuyo. La verdad, yo no tenía tiempo de investigar eso. Tú sabes que el trabajo diario no lo permite. Lo que he encontrado por internet es muy poco. Y esos personajes a los que tengo que entrevistar ni siquiera me han dado una cita. Mira, debes buscar directamente la Sociedad de Mejoras Públicas, allá en el Zoológico Matecaña. Ellos tienen que tener o las actas o alguna información de lo que le pasó a la película. Yo la verdad no sé siquiera seguir trabajando en eso. No digas eso. La persona más antigua de la Sociedad de Mejoras es ella. Pero no hay alguien de pronto de la Junta Directiva que lleve más años, alguien de pronto mayor. Un momento. ¿Aló? ¿Don Mario? ¿Cómo está? Don Mario, es que por aquí un periodista está preguntando sobre un libro que sacó la sociedad. Yo le dije que usted es el más indicado. ¿Cómo es que se llama el libro? No, película, Nido de Cóndores. Nido de Cóndores. Bueno, don Mario, bueno, yo le digo... La Sociedad de Mejoras funciona en el Zoológico Matecaña, que como la película, es otro de sus grandes aportes a la ciudad. Compraron un terreno de 17 hectáreas de la finca llamada Matecaña para construir un estadio de fútbol, pero el terreno no fue útil para esto y se decidió destinarlo como jardín botánico y de juegos infantiles. El zoológico fue inaugurado el 26 de enero de 1951. Aquí hay más de 800 animales de 150 especies diferentes de América, África y Asia, y una gran diversidad de flora endémica y nativa. Thank you.
Don Mario es miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas desde hace más de 30 años. Parecen muchos, pero no tantos para lo que yo necesito. ¡Don Mario! Yo conocí a Fernando Jaramillo, Paracho. Él fue el actor de esa película Nido de Cóndor. ¿Y de pronto le contó algo de qué pasó con la película? No, en realidad no, nunca hablamos de eso, pues yo estaba muy joven en ese momento, no hablamos, pero no me grabé. Que los periodistas suelen siempre cambiar todo lo que uno dice. Hace unos días me entrevistaron, yo les manifesté que estaba vinculado a la Sociedad de Mejoras desde el 78 y que han escrito, pues, que yo trabajaba hace 78 años en la Sociedad de Mejoras, tampoco estoy tan viejo. Yo conocí a personajes de la Sociedad de Mejoras de ese tiempo. Conocí al doctor Arturo Valencia Arboleda, conocí al doctor Jaime Botero Mejía, médico. No que yo fuera de la edad de ellos, lógicamente, ellos eran mayores que yo, pero los conocí. Conversábamos y hablábamos. Conocí también a don Gonzalo Vallejo Restrepo. ¿Y de pronto en la Sociedad de Mejoras tienen, no sé, archivos de los años 20, algo escrito? No, no que yo sepa o haya conocido, no. Pero todo eso está en los dos tomos escritos por Hugo Ángel Jaramillo. Él fue secretario varios años de la Sociedad de Mejoras. Lógicamente tenía acceso a información privilegiada de primera mano y escribió estos dos libros, pero no se los presta. Nunca me los devuelven, esa es la experiencia, pero ahí están en la biblioteca. En los dos tomos de la historia de Pereira y la gesta cívica de Pereira, escritos por Hugo Ángel Jaramillo, hay mucho sobre la Sociedad de Mejoras, pero no hay datos sobre Nido de Cóndores. Lo mejor es recurrir a los personajes que me mencionó don Mario. Al primero que busqué fue a Germán Osa. Su nombre aparece en 6 libros que compilan la memoria de los Encuentros Nacionales de Críticos de Cine de Pereira, que dirige desde 1994, y que precisamente se llama Nido de Cóndores. Nido de Cóndores es una historia muy bonita, romántica, que permitió que un burgués pereirano de la década de los años 20 tuviera el pretexto de contar una historia de amor con este título en un largometraje que sirviera además de con un telón de fondo que era el de mostrar el progreso de la ciudad de Pereira frente al eje cafetero. Germán Osa me aportó datos interesantes para mi búsqueda y me dio el nombre de otras personas que podrían saber del tema, como Fernando el Flaco Marín. El director del programa La Guardilla, en la emisora Remigio Antonio Cañarte, que es un investigador y una persona muy seria sobre la cultura y la historia de Pereira. Él hizo un documental con Alba Lucía Jaramillo de Dupor. Y el de Jaime Ochoa, que ya me había dicho don Mario. El otro es Jaime Ochoa. Jaime Ochoa, en esa enfermiza actividad que tiene de coleccionar todo lo que tiene que ver con la creatividad pereirana. Busqué también al historiador Víctor Zuluaga Gómez, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, autor de más de 20 libros, la mayoría relacionados con las comunidades indígenas de la región. Bueno, Nido de Cóndores aparece la filmación en 1926-27, que es una época en la cual se coincide a nivel nacional con una irrupción significativa del cine nacional, pero curiosamente de 11 películas que se logra filmar en esa época, en ese año, de las 11, 6 se realizaron fuera de Bogotá y buscaban en cierta forma dar a conocer las ciudades, la evolución, y sobre esa trama
Nido de Cóndores aparece efectivamente como una búsqueda de dar a conocer lo que era el desarrollo de Pereira. El análisis del profesor Zuluaga resulta interesante para mi investigación, pero no tenía el afiche, un trozo de la cinta, la boleta de entrada del estreno o algún material histórico de esa película. Me reiteró los nombres de estudiosos del tema. No, tal vez el único que siempre ha tenido como un interés muy significativo desde la parte de literatura es Rigoberto y Germán Osa, pues obviamente por su especialización, digamos, en ese tema de cine como tal. Pero desde la perspectiva de literatura y de época y de lo que eso significó, Rigoberto pues es el que le ha dado como más espacio a esos procesos investigativos. Busqué entonces al profesor Rigoberto Gil. En la Universidad Tecnológica de Pereira me dijeron que lo podía encontrar en su oficina después de las 4 de la tarde. Rigoberto Gil Montoya ha publicado varios libros, pero con su trabajo Nido de Cóndores, aspectos de la vida cotidiana de Pereira en los años 20, obtuvo el Premio Departamental de Historia del Ministerio de Cultura en 1998. Esta es la única copia que yo tengo. Bueno, la intención primero era leer algunos signos culturales de la década del 20, del siglo 20 en Pereira. Y había en esa época un interés muy especial por hacer una especie de ciudad cosmopolita, ellos creían en eso. Y Nido de Cóndores se convierte, a mi modo de ver, en un símbolo moderno de la ciudad moderna, porque usted recordará que la década de los 20 para el país hay una especie de efervescencia por el cine, y Pereira no se quiso quedar atrás. Entonces implicaba que con la película de algún modo se competía o se ponía al mismo nivel de ciudades que para Pereira eran importantes, referentes. ¿Por qué el encuentro anual de críticos de cine se llama Nido de Cóndores? La idea de utilizar siempre el título de Nido de Cóndores es obviamente el hecho de querer rendirle un homenaje a la primera película que se hizo en Pereira. En internet, básicamente, los pocos sitios que mencionan a Nido de Cóndores hacen referencia a los mismos datos elementales. Fui en busca del Flaco Marín en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, llamada así en honor al sacerdote que ofició la misa de fundación de la ciudad de Pereira, conocida también como la Viña de Cañarte. El Flaco Marín hace un programa en esta emisora, pero no lo encontré. Es uno de esos personajes que se resiste a cargar un teléfono celular. Por fortuna, en la emisora tienen el número de teléfono de su casa. ¡Aló, Fernando Marín! Para atenderme, el Flaco Marín llevó la revista Lengua y Raza, en la que hay datos sobre la película. Alfonso Mejía Robledo fue una persona de una gran visión. Él era originario de Villamarino, pero se estableció en Pereira y él hace un gran cambio. Él tuvo una visión de hacer de Pereira una aldea, no una aldea, sino una ciudad. Y creó la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces él hace esta película Nido de Cóndores, en los cuales los protagonistas tratan de unos alemanes vienen a la ciudad de Pereira a buscar lugares para su inversión, pero alrededor de eso había que contar una historia, y contar una historia de amor que ellos llamaron Nido de Cóndores, y en la cual reunió a todos los jóvenes de la sociedad de aquel momento, especialmente aquellos que tuvieran el privilegio de tener una particular belleza. De allí que escogieron a Fernando Mejía, que era conocido como Paracho, y también a Anita Rendón. Anita Rendón, ellos fueron los protagonistas de la película y son las imágenes que han quedado en la memoria gráfica, porque solamente han quedado dos fotogramas, una de Anita Rendón con Paracho frente a un piano en la casa de la mamá de Lucy Tejada,
y una fotografía como la que tenemos acá en esta revista, la cual te he traído para hablar de esta experiencia. Eso es lo único que hiciste en el Congreso, no queda absolutamente nada más. Hasta el momento no ha habido sino esa recuperación y la memoria que tiene de ella doña Inés Rendón, que ya al borde de los 105 años todavía está viva, pero ya su mundo está poblado de esa visión de los ancianos. Me está diciendo que la actriz de Nido de Cóndores está viva. Inés Rendón está viva, ella fue una de las personas. Después de escucharlo, no pude seguir concentrado en lo que me decía. Al terminar la entrevista, lo primero que hice fue buscar a doña Inés Rendón. Indudablemente, con su testimonio, no solo conservaría mi trabajo, sino que haría el documental más interesante del sesquicentenario de la ciudad y tal vez para el país. Una entrevista a la única actriz sobreviviente del cine mudo colombiano. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, busco a doña Inés Rendón, ella tiene como 100 años. 105. Sí, sí. Hace como 2 años vinieron a entrevistarla. ¿Ah, sí? ¿Y eso quién? Una estudiante de periodismo que estaba haciendo la tesis de grado. Ella vino aquí varias veces, pero hace días que no aparece. ¿Usted viene a lo mismo o qué? Sí, señor, bueno. Primero quisiera hablar con el encargado, pedir permiso y pues que me atiendan cuando puedan. Muy complicado, porque doña Inés ya no sale. Antes la sacaban a dar un paseo aquí por la Plaza de Bolívar, pero desde que se cayó, quedó fregada. Y además la memoria no es la misma, usted sabe que son 105 años. Pero no sé, si al menos pudiera hacerle unas tomas, hablar con algún familiar. Doctora, buenos días. Es que aquí está un periodista de Café Noticias que quieren entrevistar a doña Inés. No, pero es que él me dice que solo quiere como una cita para cuando usted los pueda atender o hablar con usted. Un momentico, le va a hablar la sobrina. Gracias. Aló, buenos días. Sí, hágame un favor, mire, es que estoy haciendo un documental sobre Nido de Cóndores y me acabo de enterar que la protagonista todavía está viva y pues me sorprende mucho. Entonces yo quisiera ver si es posible hacerle una entrevista a doña Inés. Sí, claro, yo le entiendo, pero pues al menos si le pudiera hacer unas tomas o... Bueno, sí, hagamos una cosa, piénselo y de todas maneras yo vuelvo y la busco y usted me... Bueno, gracias. No, que doña Inés ya no oye bien y que la memoria no es la misma y que grabaciones no, que porque prefieren que la gente la recuerde como era en su juventud. Lo mismo que usted me dijo. Sí, es que 105 años pesa. Y ya no es lo mismo. Así lo hubieran dejado subir, creo que no le hubiera sacado muchas palabras porque ya la memoria de ella no. Y hay muchas cosas, las historias que ella contaba, no, espectacular. Y tenía muchas cosas, colección de estampillas, cámaras fotográficas, no, y lo que yo he visto que han botado de aquí de este edificio es tremendo. Así que... Aquí por ejemplo está esta grabadora. Claro que esta me la regalaron. Y un cenicero también así como de mármol, lo más bonito que lo tengo en la casa. Y allá se me desquitó fumando porque aquí no dejan. Y del apartamento de doña Inés han botado cosas. Sí, la cámara que le digo, esa me la regalaron. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo con ella? La tengo en la casa guardada. Si quieres la traigo. Sí, claro, me gustaría verla. Ah, sí. Más bonita con la estuche de cuero, mañana yo se la traigo. Rigoberto Gil me habló de una cámara. Incluso me mostró una cámara fotográfica, una cámara de cine de la época muy bella, que me dijo que la tenía ahí de recuerdo, que no sabía qué hacer con ella. El Flaco Marín también la menciona.
que ella adquirió a finales de los años 40 una máquina de filmación, y por ella podemos tener el testimonio del recorrido del tranvía de Pereira. Además hizo registros de Luis Carlos González, registros de la arquitectura de la ciudad. ¿Está arriba? Esa misma que la puse yo. Bueno, tampoco así. Tonto. ¿No te parece increíble? Claro, que envidia. Ya quisiera tener esa nota para mí. Lo malo es que sin la grabación no tengo nada. Lo único que queda en el Cóndores es su protagonista con más de 100 años y no puedo entrevistarla. Pero eso no es todo. Parece que estoy a punto de conocer la cámara con la que ella grabó a Pereira en los años 50 y al poeta Luis Carlos González. ¿Sabes quién es? La capa del viejo hidalgo se rompe para cerruara. Ese mismo. También filmó el presidente López Pumarejo en un tour por Europa. ¿Y ella tiene esas cintas? Las de Pereira las donó Patrimonio Fílmico. Y las del tour con el presidente se las prestó a alguien en revisión, pero nunca se las devolvieron. Era muy importante encontrar ese referente fílmico porque, desafortunadamente, cuando nace Nido de Cóndores, nace al mismo tiempo el cine sonoro. Y al salir el cine sonoro, por consiguiente, le da como su carta de defunción también a la misma película. La copia, ni la primera ni la segunda, aparece por ningún lado. Recuerdo, sí, de la época, porque como todo esto de las actas de la Sociedad de Mejoras Públicas, sobre todo, fue una labor encomiable que hizo de escudriñar esos documentos, que hizo en su momento Hugo Ángel Jaramillo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, de visitarlo hace algunos años, y yo le pregunté que si realmente existían esas copias, y él me dijo que no, esas copias en realidad no existían, que se habían destruido, que muy seguramente alguna familia había quedado con esos rollos. Él incluso me hablaba de una familia que tenía esos rollos, pero que eso empezó como a estorbar y entonces desaparecieron. Es decir, nadie se puso en la tarea de conservarlos. Si existieron dos copias de la película, ¿cómo es que ni siquiera existe un fragmento de ellas? Yo recuerdo que en los años 80, el maestro Hernando Salcedo Silva, el pionero de la crítica de cine en Colombia, él me puso a mí la tarea de buscarle en Pereira la película Nido de Cóndores, y nos encontramos con la ingrata noticia que la película, una funcionaria de la Sociedad de Mejoras, la botó a la basura porque olía muy mal. ¿Qué huele? ¿Qué? Hola, un saludo para todos ustedes, para los que vendona Morena y Transnacional Pereira, feliz cumpleaños. ¿Te imaginas una película de cine mudo tirada a la basura? Hola, y será muy difícil averiguar quién fue esa funcionaria. No, es que en la Sociedad de Mejoras no hay registros de nada. Lo único que sé es que la película fue estrenada en el Teatro Caldas de Pereira el 23 de noviembre de 1926, en el Teatro Manizales el 27 de febrero de 1927. Y en el Teatro Junín de Medellín, en abril de 1927. Era una sola copia. O sea que es imposible que en esos teatros haya registro de algo de eso. Lo otro que tengo es la entrevista con Jaime Ochoa. Jaime Ochoa es buscado por muchos escritores de la zona para que les corrija sus textos antes de que sean publicados. Es el corrector de estilo más apetecido de la ciudad y vive tan ocupado en ello como en la búsqueda de libros que enriquecen su colección innumerable. Tiene libros grandes y pequeños, nuevos y viejos, de colores y a blanco y negro, buenos y en mal estado. Su fascinación por coleccionar libros de autores locales no se compara con la que tiene por la de encontrar ediciones extrañas o escasas, y mucho menos con la de hallar diferentes versiones del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Algunos aseguran que tiene más libros que todas las bibliotecas juntas de los tres departamentos que conforman el eje cafetero. Si los datos sobre Nido de Cóndores no los tiene él, no los tiene nadie. Creo que de Nido de Cóndores al de Mar queda el recuerdo y queda también el testimonio
de la búsqueda que se ha hecho a través de ciertos personajes de la ciudad como Alberto Verón, Rigoberto Gil Montoya, también algo ha hecho Germán Osa, y por mi lado pues también he ido intentando buscar alguna información. Lo poco que había de la película lo tenía Inés. Lo fue prestando y nunca se lo devolvieron. Todos ellos han tenido que venir a ver a doña Inés Renón de Mejía durante más de 20 años que ha existido esta preocupación. Algunos fueron abusivos con sus memorias y se quedaron con ciertos recortes y con ciertas fotografías que ella les suministró y que nunca más volvieron a su poder. Solamente la actriz principal, Inesita Rendón, tuvo muchas fotografías y ella le prestaba fotos originales a todos los que vinieron a entrevistar, a investigar, a indagar, y todos se comprometieron que le devolverían ese material. Esas tres fotos supuestamente están en una revista que menciona Jaime Ochoa. Sé que en una revista Diners sobre los 100 años del cine en Colombia figura la película y figuran, creo que son tres fotogramas de la película. Pero no he podido encontrar esa edición. Qué tristeza. Tantas cosas que se han ido perdiendo. Por eso es que hoy en día ya no tienen memoria histórica. Yo considero que antes las cosas las hacían, no sé, con más entrega, con más amor, con más dedicación, hasta con cierta magia. En cambio hoy en día, ay, que vaya, todo es como pasajero, como las carreras. Mira por ejemplo ese piano, mira que ahí tiene como dos candeleros. Ahora que mencionas el piano, amigo del Mario me dijo algo del piano. ¿Pero qué fue? No lo grabaste. Pues es que como he sido por las ramas, yo no grabé todo. Ah, el piano. El piano que aparece en la única fotografía que hay de la película. ¿El piano? El piano. Que lo tenía una señora guardado en su residencia. Estaba muy abandonado, alto estado de deterioro, muy mal, estorbando, lo iban a botar. Y alguien muy acucioso acató llevárselo para el teatro Santiago Londoño. ¿En el Santiago Londoño? Jóvenes, este es el piano que hay acá. Es de estos. Ah, es que este es un piano vertical y este piano está en la Universidad Tecnológica. Thank you.
viste? Lo que están bailando. Sí, están ensayando. Me pareció que estaban bailando Charleston. Sin tiempo para perder, tan pronto amaneció fui al edificio donde vive Inés Rendón Bustamante. Me esperaba el encuentro con la cámara que ella usó para filmar la ciudad a mediados del siglo XX. Buenos días. Buenos días. Aquí cumpliéndole la cita. Ah, no crea que se me había olvidado. No podía creer. El simple estuche era hermoso. El recepcionista decía la verdad. Cuando comenzó a sacar la cámara me maravillé. Nunca había tenido una de esas en mis manos. Mire qué lindo, parece una botella. ¿Cuánto me darán por eso? Pues no sé, yo sé cuánto cuesta una cámara nueva, pero esta no tengo ni idea. Ayúdeme a averiguar cuánto puede valer y si alguien está interesado por ahí en comprarla. ¿La está vendiendo? Pues si me dan $1,000,000 la vendo. Pues yo busco por internet y le cuento porque en realidad no tengo ni idea. Este señor no sabe lo que tiene. Es la cámara con la que la única sobreviviente del cine mudo de Colombia filmó la cotidianidad de Pereira a mediados del siglo XX. ¿Qué persona podía darle valor a eso? Ni siquiera el mismo Rigoberto Gil apreció en su momento. Que en su momento simplemente lo vi como un objeto bello y pues la verdad es que es ese tipo de objeto que implica una historia para la ciudad y muy seguramente que hay ahí una memoria que hay que rescatar. Tal vez nadie como yo le daría tanto valor a esa cámara. Pero ¿de dónde iba a sacar $1,000,000? Mientras pensaba qué hacer con esa cámara, fui a consultar los textos del escritor Luis Carlos González Mejía. Precisamente, el Salón Cultural de la Biblioteca en Pereira, del Banco de la República, fue bautizado con su nombre en honor a toda su obra de escritos y poemas, muchos de ellos musicalizados como la famosa Ruana. Irónicamente, el poeta murió el mismo día de la inauguración, el 17 de agosto de 1985, a los 77 años. Durante la ceremonia, Luis Carlos se sintió muy mal. Un fuerte dolor en el pecho le hizo abandonar el homenaje. Fue llevado a su casa y allí murió. Su funeral fue precedido por el obispo de Pereira, Darío Castrillón, hoy cardenal. Estuvo acompañado por cientos de personas que lo admiraban, como el mismo presidente de la República de entonces, Belisario Betancourt Cuartas. Retocando imágenes es uno de los libros que publicó Luis Carlos González. En él, narra una serie de sabrosas anécdotas de la vida cotidiana de Pereira. Una de ellas es Nido de Cóndores. Enterado de la intención y haciendo honor a su gran olfato de Hércules, visitó a Pereira el simpático y agradable conversador Nicolás Di Domenico. En enero de 1926, celebró contrato con la Sociedad de Mejoras Públicas, basado en su alegre propuesta para la filmación de una película en la cual, según la cláusula, apareciera Pereira con todas sus mejoras locales y mostrando a otros pueblos su valor material en industria y comercio. Firmado el contrato con el beneplácito de todos los pereiranos, vino a Pereira el citado español don Máximo Calvo, un hombre de cara roja, con bastante pelo, en contradicción con su pelado apellido y con cejas tan pobladas que le daban aspecto de lechuza, algo así como el ave negra de su reciente película. Como se requería un argumento llamativo, este le fue enviado al poeta don Alfonso Mejía Robledo, autor de los libros titulados Horas de Paz, Rosas de Francia, Risas de la Fuente y Piedras del Camino, ocupado entonces en actividades comerciales en su almacén de la Plaza de Bolívar. Se escogieron los artistas entre lo más ganado de nuestra sociedad, se repartieron los papeles
se ensayaron sin necesidad de palabras, dada la condición de cinta muda de la película, y se le bautizó con el nombre tenebroso de Nido de Cóndores. Y por fin, un día cualquiera, de febrero de 1926, empezó la molienda con don Máximo Calvo, el operador, detrás de su filmadora, muy semejante a un cajón jabonero, con patas y operada con ruidoso manubrio. Daba la impresión de que era moliendo granos de maíz para hacer arepas. Se iniciaba la gran obra de nuestro Hollywood, de Bareque, isque mostrando a Pereira en sus primeros años. Para ello se hicieron tomas especiales del caserío Bayuno de Zaragoza, pero con tan mala suerte que en aquellas aparecían muy vistosas los transformadores y cuerdas para el suministro eléctrico. Para la segunda etapa se hicieron tomas en Obando, y finalmente el cajón misterioso de Calvo se tomó a Pereira, definida pocos meses antes como la ciudad prodigio por el ministro Jesús María Marulanda. Para filmar esta parte hubo dificultad debido a que don Nepomuceno Vallejo y don Jesús Cano Montoya, respetables y serios, se negaron a ser maquillados, advirtiendo enfáticamente que ellos no eran del otro equipo. No somos del otro equipo. Fueron nuestros actores escogidos las distinguidas damas Ana Rendón Bustamante, su hermana Inés Rendón de Mejía, Tulia Dreus Castro, Marta Botero Gutiérrez, don Carlos Arturo Jaramillo, caballero antioqueño, secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas, don Abelardo Mejía Echeverry y don Fernando Jaramillo Ángel, a quien el autor del argumento decidió volverlo alemán debido a que había gerenciado la ferretería Eida del alemán Adolfo Heit en la esquina de la carrera octava con la calle 20. Los muchachos de entonces envidiábamos a don Álvaro García Díaz, a quien le correspondió actuar como cartero entregando una carta, es decir, un segundo de gloria. Pero también tuvo Nido de Cóndores su parte censurada y por lo tanto retirada de la película. Gonzalo Vallejo Restrepo, Fidel Jaramillo Ángel y Gilberto Jaramillo Londoño, entre otros, ensayaron muchas veces jinetas en raques cargaleña y sobre falda muy lisa de la vereda de la Florida, dizque un combate entre conquistadores españoles y los indios pijaos. Durante los ensayos emplearon cartuchos de fogueo, pero ya en el momento final y por carencia de estos tuvieron que emplear proyectiles auténticos. La cosa resultó, según ellos, dizque de primera mano. Pero la censura rechazó tan espectacular aparte debido a que la reina de los pijaos, muy bonita por cierto, no pertenecía a la élite, sino a un estrato social de cuatro en conducta. Solamente apareció su figura en el telón durante un segundo, coronada de plumas, divisando el horizonte con la mano derecha sobre la frente, como mirando un eclipse. Y efectivamente se eclipsaron los astros, Vallejo y Jaramillo. La manera como Luis Carlos González narra estas historias sobre Pereira es apasionante. No soy capaz de mentirle al recepcionista. Trataré de convencerlo del tesoro que tiene para que la conserve y tal vez más adelante yo se la pueda comprar. Buenos días, ¿cómo le fue? Pues le cuento que bien. Se consiguen desde $30 hasta $500. Hay una página de Argentina, hay muchas. ¿Usted me va a hacer unas fotos? Claro, con mucho gusto. ¿Y usted por qué no me la compra? No, pero es que eso es mucha plata, yo no tengo todo eso. Eso es casi $1,000,000. Además, eso ya no sirve. Y los coleccionistas quieren todo regalado. A mí sí me gustaría tenerla, pues porque fue doña Inés. Bueno, pues ofrezca. ¿Cuánto me da por ella? No, pero es que a mí me da pena. ¿Yo qué le puedo dar por ahí? No sé, por mucho... $100,000. Deme 120 y es suya. Jamás creí que el portero me fuera a decir eso.
Veía tan lejana la posibilidad de ser el dueño de esa cámara, casi tan lejana como conocer a la única actriz de cine mudo viva. Más fácil resultaría conocer este cajero automático por dentro. Sin dudarlo, acepté el trato. Tenía que compartir esta felicidad con alguien. El presidente ya llegó y esta vieja no se ha dado cuenta. ¿Qué está diciendo? ¡Súbale! 120 mil pesos. Muy barata. ¿120 mil pesos de qué? Déjemele 100 y téngale en cine. No me haga eso, ahora me antoja. Y falta mucho para que llegue el reemplazo y para la gana de fumarme un cigarrillito. Bueno, arrégleselas como pueda, yo tengo que irme. Muchas gracias. Bueno, no. Está hermosa. No puedo creer que tengas esto. ¿Y funciona con qué? ¿Con batería? ¿Con qué? No sé. Por eso estoy tan contento. Y a la vez estoy en un dilema. Porque el hombre me dijo que nadie debía saber de esto. Y si no puedo mostrar esta cámara en el documental, que es la única evidencia que tengo sobre el nido de cóndores, pues entonces no haría nada. Es que tal vez lo despiden a él. Pero si ya se la regalaron. Pues eso fue lo que me dijo. Yo no sé, tú verás. Ay, qué rabia. La actriz del nido de cóndores está viva y no la puedo grabar. Tengo su cámara y no la puedo mostrar. Entonces, esos señores no se querían dejar maquillar. Pues es que eran los personajes más importantes de la época en esa ciudad. Jesús Cano, Nepomuceno Vallejo, Marceliano Osa. Por eso el centro de reclusión de menores se llama así, Marceliano Osa. Yo no me los imagino dejándose embadurnar la cara de blanco, porque en esa época las películas lo requerían así, tenían que hacerse ojeras para resaltar los ojos, incluso hasta los labios iban pintados de negro. Inés Rendón de Mejía participó activamente en la conmemoración del primer centenario de la ciudad de Pereira en 1963. El bono del centenario, publicación del alcalde Mario Delgado Echeverri, deja constancia el agradecimiento. Esta distinguida dama de nuestra sociedad, con la colaboración del reverendo padre Lentijo, tuvo a su cargo la organización de la exposición de fotografías antiguas y modernas que se exhibió en locales cedidos por el Banco Cafetero y que fue visitada por decenas de personas. La colección fue depositada para su custodia a la Sociedad de Mejoras de Pereira y su material gráfico servirá para llenar muchas de las páginas de la historia de la ciudad en aspectos de singular interés. Dichas páginas de la celebración de los 100 años de la ciudad fueron publicadas por el Banco de la República en el libro Pereira, imagen e historia. Del archivo personal de Inés Rendón aparecen las fotos, hija de los primeros pobladores, las señoras Ana Joaquina de Jaramillo y Elena Mejía, María de Jesús Mejía de Montoya, 1905, hombres ilustres del progreso de Pereira, Pedro Restrepo, Juan Rendón, Valeriano Marulanda y Alfonso Jaramillo Gutiérrez, hermanos Ormaza, Sofía Ángel, Leopoldo Osorio y Rita Montoya de Osorio, Lucio Ángel y Carmen Mejía, desfile Batalla de Flores en la Plaza de Bolívar, mercado en la Plaza de Bolívar y desfile de bomberos. Primera locomotora que entró a Pereira el 8 de julio de 1921. Juegos hípicos en la Plaza de Bolívar el 7 de agosto de 1921. Y antiguo mercado en la Plaza de Bolívar. Volviendo al texto de Luis Carlos, dice que la crítica fue muy dura con la película. Cita un texto de Emilio Correa Uribe. Tenemos que ahogar la simpatía que nos merece la trinca que maneja una entidad de mejoras públicas de Pereira y ver con ojos justicieros la manera triste cómo se desperdició allí el tiempo, el dinero y todo.
Nosotros queremos aconsejarle a quien explota esta película que haga con ella una gran hoguera y destruya hasta el recuerdo amargo de semejante fracaso. Al exhibirse fuera de Pereira, perderíamos el 99% de nuestro prestigio ante el país. ¿Y será que la película Nido de Cóndores fue tan mala como para quemarla? Es muy probable que los comentarios sean de personas que se sintieron relegadas, rechazadas, para aparecer en la historia. Es muy triste el final de Nido de Cóndores como película, como producto, porque uno esperaría que algunos de esos documentos o una de esas copias hubiese quedado como parte del patrimonio fílmico de Colombia, por ejemplo. Es decir, la desaparición de la película fue que causó un gran estupor en la sociedad pereirana, porque hubo unas escenas que fueron consideradas no muy bien vistas, porque sucedían en las orillas del río Tun con las indígenas. Entonces las niñas de la sociedad no podían, o sea, que no te podían salir vestidas de indígenas en la orilla de un río. Entonces esos directores fueron mucho más recursivos y consiguieron mujeres que ellas llamaban de la vida alegre. Lo mejor de todo es que encontré el documental que grabaron en el año 2000 el Flaco Marín y Eva Lucía Jaramillo. Ahí están las imágenes que grabó Inés Rendón y también hay una entrevista de ella. Las imágenes del tranvía parecieran haber sido filmadas el 4 de octubre de 1953, el día del último recorrido, después de 26 años de servicio. Inés Rendón filmó el extremo de la línea principal en la calle 38 con carrera séptima. El giro hacia la octava en la calle 25. Y el final de ese trayecto en la calle primera donde quedaba la terminal.
Me alegré aún más cuando por fin pude conocer a la protagonista, Inés Rendón, en una entrevista que le hicieron en el año 2000. Que volvamos a recordar Nieve de Cóndores. Pues sea una película que vinieron los señores Acevedos a filmar una película que a Pérez. Los artistas ustedes fueron Fernando Jaramillo, a Tulia de Deus, a Ana mi hermana, a Abelardo mi marido y yo. Pero resulta que esa película no se vio nada porque después hubo el cuento, nosotros no vinimos a saber sino después que habían metido, que se habían llevado para la cumbre a una de las señoritas de aquí de Vida Alegre. Y con eso tuvo para desaparecerse esa película como por encanto. Esa no volvió a saber nadie de quién era. Primero dijeron que era que la tenía guardada. Ojalá, pero no. La película desapareció, pero los entrevistados sugieren que alguien la puede tener guardada. Yo en ese sentido soy muy borgesiano y yo creo que sí existe un pedazo de la película. Hay muy buenas bibliotecas de personas pertenecientes a las familias, digamos, más ilustres en su momento en Pereira, y yo estoy por pensar que alguno de ellos la tiene, incluso puede tenerla esa persona o esa familia y ni siquiera ellos saber que la tienen. Primero dijeron que era que la tenía guardada, ojalá, pero no se apareció. ¿En cuál biblioteca de todas estas casas podría estar ese rollo? Parece que finalmente se cumplió el deseo de Emilio Correa de desaparecerla y que no quedara ni el recuerdo. Yo ya tengo mi copia. Voy a protegerla del calor, la luz, la humedad y los ratones. ¿Cuál es el mejor lugar para guardarla? Si les parece, yo tengo el lugar preciso para él. Felicito, maestro Máximo Calvo. Un estupendo trabajo. Estamos seguros. Será un éxito. Eso espero. Me avisa cuándo será la fecha de estreno para acompañarlos. Claro que sí, será el 23 de noviembre en el Teatro Caldas. Esperamos contar con su presencia. Usted no puede estar aquí hasta ahora. Señor, no puede estar aquí hasta ahora. Parece tan real. ¿Qué cosa? Una obsesión que tengo. Fue difícil conciliar el sueño después de ese sueño. Muy temprano preparé viaje para Manizales, la capital del viejo Caldas, departamento al que perteneció Pereira hasta que sus dirigentes políticos decidieron independizarse, creando el departamento de Risaralda el 1 de febrero de 1967. En los archivos de 1926, tendría que existir alguna pista sobre el nido de cóndores. Acudí a la biblioteca del Banco de la República, a la Gobernación, al Consejo de la Ciudad. En ninguna parte encontré dato alguno. Estando en Manizales, no podía dejar de pasar frente al edificio donde vive Luz Marina Zuluaga, la única Miss Universo que tiene Colombia. La vida le tenía destinado su inesperado triunfo. Pese a quedar como virreina en el Concurso Nacional de Belleza en 1957, la renuncia de la reina, Doris Gil Santamaría, le otorgó la oportunidad de participar en el concurso de Miss Universo en Long Beach, California, el 25 de julio de 1958. Era la primera vez que el país participaba en el Reinado Universal de la Belleza, y preciso Colombia fue elegida entre las 5 finalistas, Brasil, Estados Unidos, Hawái y Polonia. A su regreso al país, el recibimiento fue apoteósico, los homenajes innumerables. El Correo Postal Nacional
dedicó por primera vez una emisión de estampillas a una persona viva. La mujer más bella de Colombia, la única Miss Universo colombiana desde 1958, vive en Manizales. Pero según se dice, nació en Pereira el 31 de octubre de 1938. Los manizaleños niegan que esto sea cierto. Los pereiranos la reclaman. Sería estupendo tener la oportunidad para preguntarle sobre ello y desmentir o corroborar esa versión, o al menos pedirle un saludo de cumpleaños para Pereira con motivo del sesquicentenario. Sin duda alguna, pues dentro de los 150 años de historia de la ciudad, pues uno de los más importantes ha sido la coronación de una hija de Pereira. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo celebró Pereira ese gran triunfo? Bueno, pues efectivamente, como todo el mundo lo sabe y nunca lo he negado, pues yo nací en Pereira. Tengo muchos vínculos con esa ciudad porque la familia de mi papá toda vivió allá. Ellos llegaron de Sonsón y los abuelos, y allá nacieron todos mis tíos, y tuve también la mala suerte de que en el temblor de Pereira murieron dos de mis tíos. He querido mucho esa ciudad siempre, y bueno, de la llegada a Pereira me acuerdo que me hicieron un recibimiento también muy lindo, muy bonito, y bueno, de todas maneras yo quiero dar un saludo muy cariñoso a todos los pereiranos y felicitarlos por este cumpleaños que tiene la ciudad. De regreso a Pereira, debía averiguar cuál fue la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas en 1926. Desafortunadamente, ninguno de los entrevistados lo sabía. No, realmente no, sobre eso no he revisado los documentos sobre el escenario en el cual se desarrolló el... No, hablar de 1926 e inicios, no, seguramente quedaba en la oficina de Manuel Mejía Robledo o de alguno de los personajes. También tenía pendiente buscar el piano en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Este es el único piano que hay? No, pero es que el que yo estoy buscando es de esto de pared. Ay, este hace concha de lo quemado. ¿Lo quemado? ¿Cómo así? ¿Por qué? Estaba muy deteriorado, tenía mucho comegente. Pero usted no sabe al menos la historia de cómo llegó acá, de quién era, quién lo trajo. La verdad, ni idea. Pues solamente sé que está esto. Gracias. De ese piano, solamente quedó una foto y unas partes que nos dan pista de su origen y antigüedad. Desde 1963, cuando la ciudad cumplió 100 años, ya era motivo de añoranza. Pero vean cómo son las cosas. Con motivo del centenario de Pereira, y de ahí para acá, he hecho en vano toda clase de esfuerzos por conseguirla. Ella sería un festivo documento histórico y motivo delicioso y suficiente para simpáticos chantajes. Sabré agradecer cualquier información al respecto. Si Luis Carlos González no la encontró hace 50 años, cuando apenas tenía que 37 años de su estreno, sería de una persona encontrar la obra. Si la película existiera, seguramente ya nadie se interesaría por verla. ¿Cuándo has visto que pasen películas de cine mudo colombiano en la televisión? Ni siquiera pasan las recientes. Escasamente pasan las de Chaplin en el Cine Club. Tiene más interés porque no existe. Porque todos estamos como en la duda de qué había allí. Víctor Zuluaga insiste en la importancia de la Quinta de Santander, donde se grabaron algunas escenas de Nieve Cóndor. La Quinta de Santander era un palacete que estuvo edificado en la avenida 30 de Agosto, cerca de lo que es la iglesia, cerca del jardín, porque todo el jardín formaba parte de ese conjunto, de esa familia Masuera,
que eran los dueños de esa casona. Es una casona construida con una cantidad de objetos traídos de Francia, con cemento traído del extranjero. Esta es la Quinta Santander, construida por Víctor Mazuela. En Facebook está el grupo Fotos Antiguas de Pereira, creado por el fotógrafo Álvaro Camacho, y en el que varios ciudadanos aportan interesantes fotos de sus archivos personales. Esta no es la misma que está en el Parque Olaya. Cuando la Quinta Santander se destruyó, unos dicen que en uno de tantos terremotos, otros dicen que su propietario la dejó arruinar luego de quedar viudo, en fin. Lo cierto es que en los años 40 la Sociedad de Mejoras Públicas compró estas obras traídas de Francia para adornar este emblemático parque, el Parque Olaya Herrera. Patrimonio municipal, en su momento fue el más grande de la ciudad, diseñado por el ingeniero Carlos Dreus en 1932. Aquí comienza la calle de la Fundación, la calle 19, la columna vertebral de Pereira que guarda parte relevante de su historia. Bajo este obelisco reposan los restos de José Francisco Pereira Martínez, el personaje que tuvo el deseo de fundar una ciudad sobre la antigua Cartago y que a los pocos días de su muerte se lo cumplió el padre Remigio Antonio Cañarte. Aquí está la estación del ferrocarril, diseñada por el arquitecto Alberto Aranguribe, terminada de construir en 1926, punto primordial del comercio a comienzos del siglo XX. El Palacio Gris, sede de la Gobernación de Risaralda y de la Asamblea Departamental, diseñado por el arquitecto Laureano Forero Ochoa en 1974. Fiducentro, un centro comercial y cultural con más de 400 locales, inaugurado en 1986 por la Nacional Fiduciaria. Este edificio alberga al Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño, construido en 1990, rinde homenaje a uno de los principales gestores y promotores de la cultura risaraldense. Más adelante está el Palacio Nacional, sede de la Justicia y las entidades nacionales. Permaneció clausurado desde los daños que sufrió durante el terremoto de 1999. Acaba de ser reabierto. Al frente está el edificio más alto de la ciudad, el Diario El Otún, con 26 pisos y 85 metros aproximadamente. El Gran Hotel, el más antiguo de la ciudad, construido en los años 30. El edificio Corporación Financiera de Occidente. El edificio Braulio Londoño, el primero más alto que tuvo la Plaza de Bolívar, diseñado por Jorge Arango Uribe en 1940 por encargo de la Compañía Colombiana de Seguros. Justo en esta esquina reposa la placa conmemorativa de la misa que celebró el padre Remigio Antonio Cañarte con motivo de la fundación de Pereira en 1863. A su lado está el edificio de la Lotería de Risaralda, un hotel boutique, la Plaza de Bolívar con su Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, el Bolívar Desnudo, un callejón con cafés y restaurantes al estilo europeo. El Palacio Municipal, sede de gobierno local, construido entre 1951 y 1954. Otro hotel tradicional. Un sitio tradicional de encuentro. Uno de los primeros centros comerciales. El edificio de la desaparecida empresa de telecomunicaciones Telecom. Más centros comerciales. El Coliseo Menor, polideportivo con capacidad para 3.000 personas, diseñado por el arquitecto Hernán Ramírez Villegas, por encargo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, con aportes gubernamentales.
La calle de la Fundación finaliza o inicia, según como se mire, con el puente que atraviesa el río Otún y conduce al camino del Via Crucis y la calle de las Aromas en el sector de la Abadea en Dos Quebradas. Qué impotencia estar tan cerca de Inés Rendón y no poder entrevistarla. La vida le ha permitido vivir más de 100 años. Estuvo presente en el centenario de la ciudad en 1963 y esperó la celebración de los 150 años de Pereira. ¿Cuántas historias habrá presenciado? Es testigo del crecimiento de esta tierra. Cuando ella nació, la ciudad apenas tenía 45 años de fundada. ¿Cómo lograron esta mujer y su hermana ser escogidas para actuar en una película en tiempos en que tantas cosas eran vetadas para las mujeres? Hurgando descubrí que en su cédula, Inés figura nacida el 12 de noviembre de 1908, lo que no coincide con la edad que dicen que tiene. Si en 2013 cumplió 107 años, tuvo que haber nacido en 1906. En los archivos parroquiales de la catedral encontré la respuesta. Efectivamente, Inés Cecilia nació el 12 de noviembre de 1906, y fue bautizada el 25 de diciembre siguiente. Bien, empiezo a arrojarles detalles de doña Inés Rendón. Ella de niña tuvo muchos dotes en las bellas artes. Pintó varios óleos, como por ejemplo El Día del Mercado. También hizo un cuadro de Napoleón Bonaparte en una escena muy familiar al lado de una chimenea. Y también hizo otro cuadro llamado Lustrabotas. Esa Lustrabotas se refiere a un niño en situación de calle que está cubriéndose con un periódico. Pues ese cuadro le valió el reconocimiento y se ganó un premio en Medellín, y eso fue referenciado en la sección Nuestras Glorias de la revista Lengua y Raza, que fue publicada por el escritor de Nido de Cóndores, nuestro queridísimo Alfonso Mejía Robledo. Bueno, hasta los 90 años Inés Rendón llenó su apartamento con invitados porque le gustaban muchísimo las tertulias y le encantaba jugar canasta. A los 88 años hizo su último tour por el mundo, acompañada de un grupo de amigas, y lamentablemente no pudo celebrar su centenario con bombos y platillos como ella lo deseaba, porque un sobrino que en ese momento vivía en Medellín cayó pues enfermo. Fue maestra de etiqueta, hacía decoraciones en azúcar para ponqués y fue filatelista. Durante muchísimos años tuvo un almacén que estaba ubicado en la calle 18 entre carreras 6 y 7, que se llamaba El Salón de Inés, y donde solía vender a las jovencitas mercancía importada, pues la cual ella también usaba. Fue escogida además por su gran histrionismo y por su personalidad arrolladora con su hermana Ana para ser parte del elenco de El Nido de Cóndores. Ella era perteneciente a lo más ilustre de la sociedad pereirana, entonces hizo que la escogieran para este papel. Se adelantó a su época además, ¿no? Ella tenía desde muy joven inclinación por las artes. En Estados Unidos trajo ropa, maquillaje y todo lo relacionado con el Charleston. Por eso enloqueció y volvió una novedad el baile del Charleston. Se vinculó también al Club Rialto, en el que perteneció a la rondalla. Bueno, se casó con Abelardo Mejía Echeverry,
quien fue representante en Pereira de la Compañía Real Holandesa de Vapores, no tuvo hijos. Es la segunda de 9 hermanos, de los cuales sobrevive ella y Graciela Rendón de Restrepo, de 94 años de edad, quien actualmente vive en Bogotá. Desde 1962 vive en pleno marco de la Plaza del Bolívar Desnudo, en el edificio de Seguros Bolívar. Casualmente en el mismo lugar donde fue la primera sede del Club Rialto y el antes Banco del Ruiz, donde se filmó la escena de Nidos de Cóndores. Inés no se conformó solo con actuar. En los años 40 compró esta cámara Bell & Howell de 16 milímetros, con la que filmó el trayecto del tranvía, el panorama pereirano y al compositor de La Ruana, Luis Carlos González. Cintas que más tarde ella donó al patrimonio fílmico colombiano, según lo dijo su familia. El reconocimiento de Inés la llevó a tener amistad con personajes como Julio César Turbay, Fernando Mazuera y Alfonso López Pumarejo, a quien filmó por un tour en Europa. Esas imágenes se las prestó supuestamente a un señor que dijo trabajar en Inravisión y nunca se las devolvió. No hay más nada que decir, todo está listo, sus compañeros hicieron toda la averiguación sobre Nido de Cóndores, ya no lo necesitamos aquí. ¿Cómo me haces esto? No sé por qué. Me estoy preguntando que qué pasaría con los cuadros de Inés. Gracias. No sé, tal vez los vendería, tal vez los conservará, los debe tener su familia, no sé. Pero sería interesante poder hacer imágenes de ellos. Es más, deberían ser patrimonio de la ciudad. Deberían estar en algún museo. En esta foto casi no se ve, es el de Lustrabotas. El poeta Luis Carlos González, en otro de sus libros, en Fototipias, describe a varios personajes de la ciudad, dos de ellos actores de la película, a Fernando Jaramillo Faracho y por supuesto a Inés Rendón. Su viejo lució siempre de blanco en el vestido. Gerente fue de Vilma Sajona Ferretera. Fue alcalde en el gobierno del Mono La Herrera. Y en las veladas, tangos cantó, siendo aplaudido. Estrella fue del cine que careció de ruido, y fue en Nido de Cóndoras, de magnífica primera, su gratitud, la deuda, la industria licorera, por ser amigo viejo del ron muy parecido. Por un mal paso dado subiendo su escalera, hoy un bastón reemplaza la vara que luciera como el mejor alcalde que tuvo este poblado. Y cada que cedemos espacio a su cojera, sentimos que le ceden con emoción la acera, las sombras del presente al brillo del pasado. Y el poema de nuestra protagonista, como dice. Prima hermana del genio de la caricatura, muestra como los mangos de la plaza invariable, simpática, exquisita, profesora admirable de modas, culinaria, jardinera y pinturera. Es familia toda su garbosa figura y su gran don de gente es cariñosa y amable, y nunca fue su diestra ausente o miserable en gestas de progreso, caridad o de cultura. La ausencia sin retorno del compañero amado le agredió con sevicia de lanza en el costado o daga que ocultara la túnica del bulto. Y al verla sin su brazo y sin su compañía, le cede la cera al alma de la terruca mía, al señorío nativo que se vistió de luto. ¿Te das cuenta del primer verso? Prima hermana del genio de la caricatura, Inés Rendón era prima de Ricardo Rendón. Usted está hablando de Ricardo Rendón, el caricaturista. Ricardo Rendón es el ídolo de todos los caricaturistas colombianos desde el siglo pasado. Él, aparte de ser un genio creador de caricaturas políticas, era también como un publicista de la época. El emblema más bonito o más especial por lo que la gente lo recuerda es por el indio de las cabecillas y cigarrillos piel roja que lo diseñó él. Cuando él hacía caricaturas políticas, en especial tirándole en contra de los conservadores, temblaban ministros, temblaban los presidentes. ¿Qué pasa con Ricardo Rendón? El 28 de octubre del año 31, atormentado por muchas cosas, él va a un bar en Bogotá que frecuentaba mucho y se mete un tiro, y ahí queda el genio Ricardo Rendón y empieza la leyenda a los 37 años.
Esos son unos datos que... Chévere. Gracias. Gracias. Con mucho cariño. Mira, ahí está Miguel Álvarez de los Ríos. Tiene toda la historia de la ciudad metida en la cabeza. No lo pude entrevistar porque estaba muy enfermo. Voy a aprovechar. Ya ven, espérate. Lo que yo tengo en mi cabeza por las investigaciones que he hecho y porque con posterioridad conocí al director, escritor del guión y propulsor del cine por acá, el maestro Alfonso Mejía Robledo. Parece ser que el guión no tenía mucho que ver con la índole de la ciudad, con la historia de la ciudad, ¿no? Con las circunstancias en que Pereira existía, sino que fue un folletín romántico. Eso es lo que yo más o menos conozco. ¿Has logrado algo para la entrevista de Inés Rendón? Nada. Yo creo que es más fácil reunir a los exalcaldes elegidos popularmente para pedirles un saludo de cumpleaños para la ciudad que acceder a esa entrevista. Sería muy valiosa, porque con el material que tengo no vamos a llegar a ningún Pereira. ¿De dónde es que salió ese dicho? Tan pronto se difundió la noticia de la fundación de Pereira, en agosto de 1863, colonizadores antioqueños y caucanos iniciaron una migración a esta zona, pero en el camino fueron ocupando tierras baldías en las que hallaban minas, y su propósito de llegar a esta ciudad se iba postergando. Así no vamos a llegar a ningún Pereira. La película. La tengo en la película. ¿Cuál busca? La película que busca. Gracias, no compro películas piratas. Claro, esto ya no es solo una moto para el canal, es una obsesión personal. Genial. Irás a la capital de la República, te traerá las imágenes y grabarás a tu protagonista, y dejarás con la boca abierta el mundo. En Bogotá, por la Avenida El Dorado, que conduce al aeropuerto enseguida del antiguo Inravisión, RTBC, ahora Señal Colombia, está la nueva sede de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, creada en 1986, cuando la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE, convocó a un comité asesor para la recuperación del patrimonio fílmico nacional
con el fin de adelantar un proyecto de archivo de imágenes en movimiento. Esta iniciativa reunió las colecciones del Cine Club de Colombia y la Filmoteca Colombiana, creada en 1954 y conocida después como la Cinemateca Colombiana. Hay más de 90.000 elementos entre rollos de cine, casetes de video y registros sonoros, restaurados y preservados. Aquí reposan los largometrajes del cine silente o mudo, Bajo el Cielo Antioqueño y Manizales City de 1925, Alma Provinciana y Garras de Oro de 1926, y Fragmentos de la Tragedia del Silencio y Aura o las Violetas de 1924, Madre y Como los Muertos de 1925 y El Amor, el Deber y el Crimen de 1926, incluso algunos fragmentos de La María, todos excepto Nido de Cóndores, cinta que desapareció sin dejar rastro. Lo que sí reposa en patrimonio fílmico de Pereira son las imágenes de Pereira la que invita a su gran carnaval de 1936, realizada 10 años después de la filmación de Nido de Cóndores. Esta cinta fue restaurada en la UNAM de México y exhibida nuevamente el 12 de junio de 2002 en la ceremonia de inauguración de la sala de cine Don Juan María Marulanda del Museo de Arte de Pereira. En unas vitrinas encontré una exhibición de cámaras y proyectores de cine de distintas épocas. Allí estaba una como la de Dina Rendón, bueno, como la mía. Lamentablemente, no tenían la cinta del tour del presidente Alfonso López por Europa, pero sí me suministraron una entrevista que le hicieron a Dina Rendón para una serie sobre historia del cine colombiano. Para sorpresa mía, también aparece en ella Gonzalo Vallejo Restrepo, uno de los personajes que desde muy joven participó en el desarrollo de la ciudad, incluyendo la creación del departamento de Risaralda, otro de los actores de Nido de Cóndores. Formé parte del grupo de extras, llamémoslo así, para una escena de la película. Como niña que estaba en ese entonces, estaba feliz de poder estar en una película y ser una artista de cine que siempre las había admirado. La escena era un combate entre colombianos, entre nacionales e indígenas, que tenía lugar en las orillas del río Tun. Era que éramos muy retrógrados, muy inocentes, todas. Nosotros teníamos que tomarnos el sitio donde estaban los indígenas, que estaba en la margen derecha del río Tun. Nosotros debíamos salir de acá, de Pereira, bajar, pues a lomo de mula, a lomo de caballo, pues, al río Tun, tratar de tratar el río Tun, siendo repelidos allá por los contenidos con los indígenas. Pero lo primero que se hacía aquí, y usted sabe que todo tiene que tener su trabajo y su estudio. Los indígenas tenían, y para efectos de la película, la presentaron sobre una roca inmensa, una piedra inmensa en la mitad del río. Ese papel lo desempeñó una muchacha de vida leída aquí, muy bonita. Muy bonita. El nombre es Esther García. Y ella era de ropas. Junto con mi indígena que era. Yo no la vi sino en el páramo, con muy alta de la señora, sentada, medio desnuda. Y yo desde eso le dije, no, esto no puede ser. ¿Cómo usted nos tiene a nosotros con esta persona que está aquí? No más. Esa parte de la película fue... Con esto sentí que no perdí el viaje a Bogotá. Los testimonios de Inés Rendón y de Gonzalo Vallejo me confirman la versión escrita de Luis Carlos González. La película fue vetada por el semidesnudo de una prostituta a la que disfrazaron de indígena. Obviamente eran otros tiempos. En mi concepto, si la querían censurar, han debido hacerlo por las terribles escenas de la faena del famoso torero Pedrucho, al que la Sociedad de Mejoras contrató para darle renombre a la película. Thank you.
duda, Alfonso Mejía Robledo fue un personaje interesantísimo. Adelantó actividades prodigiosas en su época. No solo escribió y dirigió la película Nido de Cóndores, fue filósofo, poeta, novelista, periodista, diplomático. Dirigió los periódicos Minerva y Vendimias, la revista Colombiana en Centroamérica, la revista Nuestra América en Panamá, la revista Panoramas en Pereira, magazín quincenal que publicaba la Sociedad de Mejoras de Pereira, y creó la revista Lengua y Raza. Escribió un sinnúmero de libros, artículos de prensa, fue destacado orador, invitado a pronunciar discursos en certámenes importantes como la coronación de la señorita Simpatía en el Teatro Caldas y conferencias en Colombia, Centroamérica y Europa. Por allá, en la segunda década del siglo pasado, tenía una revista acá que se llamaba Panoramas, una revista literaria, que justamente la imprimían aquí donde estamos sentados, vean, porque aquí funcionaba una papelería que se llamaba Panoramas. Las poesías de Alfonso Mejía Robledo han sido traducidas al inglés, al polaco, al alemán y al francés. Fue diplomático de Colombia ante los gobiernos de Panamá, El Salvador y Honduras. Además, tenía su almacén universal en la Plaza de Bolívar. Almacén Universal, distribuidor de automóviles Buick, Cadillac y Oldsmobile, camiones GMC, tractores Kletrak, motocicletas Harley-Davidson, pianos Lees, puertas de seguridad y cajas de hierro Daimler Chrysler, aparatos de cine Pathé Baby, llantas y neumáticos Dunlop, cemento Danés León, aceites lubricantes, grasas, accesorios para automóviles, gasolina, hierro galvanizado para techo, mallas de hierro para armar cemento, etcétera, etcétera. Somos especialistas en juguetería. Visite nuestro gran departamento de librería y papelería. Con motivo del sesquicentenario, sus hijos radicados en Panamá visitaron a Pereira para el lanzamiento conmemorativo de una de sus obras literarias, Rosas de Francia. Muy prestante fue también su hermano Manuel Mejía Robledo, fundador de la Sociedad de Mejoras de Pereira, gestor de grandes obras por las cuales la ciudadanía nombró a este barrio con su nombre. De nuevo en Pereira, justo donde comencé la investigación, frente al Centro Cultural Luz y Tejada, edificio bautizado así en homenaje a la gran artista pereirana. Su legado reposa en varios sitios de la ciudad, en el Parque La Libertad, en el antiguo Club Rialto, en la Biblioteca del Banco de la República, y uno que se perdió en la antigua fábrica de gaseosas. El Teatro Caldas, donde se exhibió Nido de Cóndores, quedaba en este lugar. Era una casa de bareque, existió en la década de los años 20 y 30, hasta que en los 40 construyeron este edificio de 3 pisos. La entrada valía 5 centavos. En su interior se conservó el teatro con balcón, que desapareció para dar paso a locales comerciales. Hoy no queda rastro del teatro. Apenas algunas de sus sillas, como las de otros teatros como el Consota y el Carcá, se salvaron de la hoguera o de la basura, y hoy están exhibidas en almacenes, librerías, casas, y otras cobraron vida. Yo creo que con los testimonios y los apoyos es suficiente. Sí, pero todavía no sé cómo contar la trama de la película. A propósito, ¿no me has contado de qué se trata? Pues así, Abuelo de Pájaro. Abuelo de Cóndor, querrás decir. Abuelo de Cóndor. La película se divide en 6 partes. La primera, la llegada de los alemanes Frank y Otto Müller a la ciudad prodigio, Pereira, como menciona Luis Carlos González, que la nombró el ministro Jesús Marimar Holanda. Este dato lo encontré en una revista Cromos de 1926 con unas fotos hermosísimas. El industrial se enseña el progreso de la ciudad y todo esto tiene como marco una historia de amor, porque según Rigoberto Gil, toda buena película tiene una historia de amor. Pero como toda película, toda buena película cuenta una historia de amor.
acuerdo con él. Jack Pereira, el alemán, conoce a la hermosa Teresa, de la cual se enamora a primera vista. Pero ella sufre un ataque de celos cuando él va a visitar a la pintora que le hace un cuadro para regalárselo a ella. ¡Claro! Inés Rendón hacía el papel de Margarita Pomar, la pintora, porque como Inés pintaba en la vida real, eso quiere decir que Alfonso Mejía Robledo escribió el papel especialmente para ella. Y seguramente Nido y Cóndores mostraron todos los cuadros que había hecho Inés a la fecha. El tiempo se acabó. No encontré la película ni logré la entrevista con Inés Rendón, pero tengo las imágenes que ella grabó con su cámara. Puedo combinar eso con los adelantos actuales de la ciudad, así como lo hicieron en Nido de Cóndores. Espero que el jefe acepte lo que conseguí. Hay un detalle que uno podría decir que es interesante ver, y es que el protagonista, por ejemplo, de Nido de Cóndores es un alemán. Y allí también tendría uno que encontrar ese hilo conductor frente a lo que era, por ejemplo, la participación de compañías alemanas en lo que tenía que ver con el proceso de exportación de café, que hasta ese momento se había orientado específicamente a Europa. Busca de alguna manera esa cercanía con el europeo, mostrarse mucho más cercano a esa cultura europea desarrollada, moderna, y diferenciarse de lo que era Pereira, de esa Pereira campesina, de esa Pereira rural. Podríamos mirarla también dentro de esa perspectiva y encontrar la razón por la cual no aparece Pedro Pérez como el protagonista de esa película, sino Otto Müller. El libro también me dejó muy satisfecho porque allí hay una serie de fotografías, hay una serie de imágenes que acompañan el libro que tienen un valor importante. Entre ellos, por supuesto, una copia del único fotograma que se conoce de la obra, un dibujo hecho a lápiz por Leo Matiz de Alfonso Mejía Robledo. Hay una escena de la película, y esto lo sé porque Alfonso Mejía Robledo lo cuenta, una escena de la película que sucede en el Nevado del Ruiz. Es decir, para la época eso tuvo que haber sido una aventura muy grande. Y todo con el propósito de filmar unas cuantas escenas en el Nevado del Ruiz, un poco para hacerle una especie de honor y de simbolización a la figura del cóndor. La figura del cóndor, y no tenemos ni siquiera la imagen de un cóndor. Y eso que el cóndor es el ave nacional. Las entrevistas están bien. Las procesiones, las imágenes del tranvía, también. Pero nos quedamos en lo mismo. No estamos contando nada sobre cómo se produjo la película. Ni siquiera estamos hablando de los actores. Siendo tan solo seis partes. Oigan, seis partes. Si hubiera podido contar en alguna forma la trama de la película. Y ahora que usted me dice que la protagonista está viva, pero que no se puede grabar,
pues peor, peor. Estamos desperdiciando lo mejor de este trabajo. Ni siquiera sabemos qué pasó con sus pinturas. O sea, no tenemos nada. No sé qué decirte. ¿Sabes qué? Hace rato quería sacarme. Solamente estaba buscando un pretexto. Tampoco sé cómo ayudarte. No, ya lo has hecho. ¿Vamos a cine, te invito? Preciso a cine. Mala idea, ¿cierto? No, está bien, vamos. Me dijeron que esta película es buenísima. Si hay gente. No se ve.
Ya se acabó y te dormiste la mayor parte de la película. No me vas a creer. ¿Dónde vamos? De vuelta al nido. De vuelta al nido de cóndores. Con esta obsesión por Nido de Cóndores, no podía quedarme al menos sin conocer a Inarrendo Bustamante, solo por tener el honor a como diera lugar. Yo la he visto en el noticiero. Ay, ayer la vi entrevistando al presidente. ¿Y cómo va con la cámara? Bien, ahí la tengo guardada. ¿Qué noticia me tiene doña Inés? No, todo lo mismo, normal. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a tomar un café o un trago? Ah, solo si no te invite, cuando salga de turno. Y vamos con la señorita. Mire, le traje un presente. Uy, no, no me haga eso, no me ponga esas tentaciones. Allá me dio ganas de fumar y cómo hago yo ahora. No. Pues si quiere, bien pueda. No, ni riesgo, si quiere contestar teléfono y mi compañero se demora para entrar de todo. Si eso son de las cosas mías. Además que se demora fumando un cigarrillo, ¿verdad? Ay, pues bueno, será para este antojo. Película. Y estamos filmando mi hermana Ana y yo. Yo no sé cómo que se perdió.
va la imagen de ayer que tuve de ti. Se va, al olvido se va. Fuiste canción de mi banda sonora, película muda que quiero quemar. En sueños repaso las líneas de un guión, escenas que mi alma no pudo rodar. Un amor sin filmar que desapareció, melodía en silencio por siempre se oyó. No se puede repetir esta historia jamás. Huellas que mi mente las quiere retocar. Al vivir otra vez un amor sin final, de vuelta al nido al olvido se va, la imagen de ayer que tuve de ti. Se va, al olvido se va.